Sí, es informe que hemos visto en previas generaciones. Espero que eso sea verdad. ¿Cómo están haciendo los de la generación Joneses como padres? Me parece a mí que utilizando los años que usted ha mencionado, los años 54-64, han pasado por muchos estereotipos de género, sexuales y raciales. No les molesta, ellos ya han sobrevivido a eso, claro. Hay una gran calidad de diferencia entre actitudes de Joneses en puntos sociales comparado a previas generaciones. Y usted también puede ver que los hijos de generación Jones ahora son los de generación Wires, los que tienen como los años 20, alternativas en formas sexuales y raciales. Pero pienso que el impacto en la generación Y ha recibido mucha atención el último año por la elección de Obama. La generación Y tuvo mucho impacto, que no votaron en grandes cantidades como en previas generaciones. Piensan mucho, pues, que generaciones Y votaron en grandes cantidades en noviembre 9, y no es así, pero fueron voluntarios en grandes cantidades y generalmente impactaron esa elección en una gran forma. Y fueron muy, muy vocales, ¿verdad? Los políticos responden a ruido más alto, y claro, el presidente Obama parece que contestó una llamada, aunque si no hubiera estado definido. ¿Qué tal? ¿Qué van a hacer con esta calidad de educación que tuvieron, que fue el final de la dominancia de América como el país principal de educación? Ellos tuvieron muy buena educación y en gran parte estaban estudiando mucho. ¿Qué van a hacer con esto después de que pongan al lado el asunto de dinero? Ya tienen sus profesiones. ¿Qué van a hacer? ¿Van a inventar cosas como esperamos que piensan? Pasando lo que he visto hasta ahorita en esta generación, han sido muy creativos y en ciertas formas tuvieron que hacerlo. Es una generación que recibió muchas promesas y encontraron una realidad muy diferente. Entonces los Joneses tuvieron que aprender el valor de compromiso, autodependencia. Esa es la generación que en parte, porque mientras los Joneses, si son adolescentes, llegan a la mayor edad, eso corresponde con una gran cantidad en los años 70 de divorcio. Las mamás que empezaron a trabajar fuera de la casa, los Joneses eran los primeros niños que estaban tras puertas cerradas. So, Joneses tenían que depender de ellos mismos. Y en cierta forma fue difícil, pero también creo un personaje en esta generación que les beneficiará en su vejez. Y creo que los Joneses, pasando lo que hemos visto, hay mucho más empresarios entre otras generaciones. Creo que vamos a ver mucho más ahora. Vamos a ver muchos más personas mayores empresarios en esta generación que en previas. Y dije previamente, es muy importante mencionar de nuevo, es el idealismo que los Joneses traen a la mesa. Es una generación que cuando pensamos antes, cuando era un niño en los años 60, teníamos muchos sueños a nivel nacional que los Joneses lo aprendieron desde niñitos, que hay una gran sed para hacer una diferencia política, para lograr ciertos sueños, esos sueños. Y cuando ganó Obama, el año pasado yo estaba recibiendo miles de correos electrónicos por semana, sin pedirlo yo, sobre esto, porque él realmente se identifica con nosotros. Y ese idealismo ya se está traduciendo en muchas cosas que realmente benefician la cultura generalmente. Ahora que los Joneses están tomando los niveles de control, políticas, negocio. Ahorita tenemos una reunión de los líderes del G20, más de dos tercios de los líderes europeos son parte de la generación Joneses. De repente tenemos una nueva generación que realmente en los últimos 12 o 13 años hemos tenido esta transición de un mundo dominado por liderazgo de los baby boomers. Ahora es generación Jones. Usted habló algo que quiero hacer seguimiento. ¿Cómo puede la persona comunicarse con usted? ¿Su sitio web, correo electrónico, teléfono? Dígalo, por favor. Gracias. Puede encontrarme en línea, generacionjones.com. Puede enviar un correo electrónico a mí, directamente a jp@jonathanpontel.com. Puede llamar a mi grupo al 3-8-5-4-2000. Y estamos involucrados en muchísimas diferentes cosas. Parte de lo que hacemos es estamos diseminando la palabra. Yo soy invitado como asesor en la campaña política. La última vez me votaron por los políticos de marcas en muchas cosas con el mercado niche, mercadotecnia. Estamos haciendo mucho planeación estratégica de correr ahorita, no cuando los chones sean 70, pero hoy también no es el futuro. Tenemos un grupo muy grande que es
muy diferente. Ese es el momento de tratar de averiguar cómo podemos desarrollar productos en viviendas, cómo vamos a hacer, cómo se sobre esto. Es una gran oportunidad en este negocio de avanzada para los que comparten este espíritu de empresarial. Es muy importante informarnos sobre esto. Esto no es algo que va a desaparecer. Estas personas están aquí. GeneracionJones.com y el correo electrónico es jp@jonathanpontel.com y el número de teléfono es 310-854-2000. Damos la bienvenida a todas las llamadas telefónicas. Creo que hay oportunidades aquí que nos van a sorprender a todos. Quizás ciertas soluciones que parecen como una organización de la vecindad que tendrá aplicaciones nacionales, porque me parece que estos jóvenes, y tengo varios hijos de esta edad que están muy conectados y aún así son muy diferentes, pero ellos les encantan trabajar en grupos como laborales. Sí, usted me dice algo muy importante de Jones, en varias formas tiene esta dualidad a su personalidad. Cuando llegaron a la mayor edad en la cumbre de dos épocas muy diferentes, es este sentido de comunidad y de individualidad. Es la misma generación. ¿Cree usted que eso ocurre también con sus valores espirituales? ¿Van a tener ese núcleo sólido espiritual que los puede sostener cuando hay tiempos difíciles? Porque sabemos que va a haber tiempos difíciles. Sí, hasta ahora, si usted mira el ciclo de vida de la generación de Joneses, lo han logrado. Ellos llegan a mayor edad cuando las incitaciones de la religión organizada estaban cayendo. Estaban perdiendo su credibilidad institucional que tenía. Al mismo tiempo, en los años 60 y 70, había un gran sentido de espiritualidad que influenció a la generación. Entonces, podemos hablar sobre este tema muchísimo más, Jonathan, pero tristemente ya no tenemos más tiempo para el programa de hoy. Muchísimas gracias a nuestros invitados, autor e historiano cultural, Jonathan Pontel. Y ahora es tiempo para la serie de Senior Stat Shop. Hoy miremos a preferencias de generaciones entre los baby boomers, la generación X y los que están en medio, miembros de la generación Jones. Si usted piensa en eventos grandes de música, los baby boomers recuerdan Woodstock, la generación X, Lollapalooza y generación Jones, Live Aid. En cuanto a guerras, los baby boomers piensan en la guerra de Vietnam, la generación X, la guerra del Golfo Pérsico y los miembros de Generation Jones, a Star Wars. Pensando en productos de computadores, baby boomers prefieren IBM, la generación X, Microsoft, y la generación Jones les gustan los productos de Apple. Canciones favoritas, All You Need Is Love es favorito para los de los baby boomers, la generación X, Smells Like Teen Spirit, y generación Jones escuchan Born to Run. Una más preferencia de generación en cuanto a las ciudades americanas. San Francisco es muy favorito para los baby boomers. Generación X les gusta Seattle y Austin, Texas es el destino favorito para los miembros de la generación Jones. Y esta ha sido la serie de Senior Stat Shots. El Departamento Personal de Senadores de Los Ángeles produce este programa junto con Serivio, el canal 35, para que así la persona que están viendo en Los Ángeles y en las comunidades alrededor estén bien informados sobre los muchos asuntos que ellos enfrentan en las vidas cotidianas. Y también para dejarles saber sobre los muchos servicios que el Departamento Personal de Senadores tiene para ofrecerles a nuestros personas mayores. Ahora nos gusta escuchar de parte de usted con comentarios sobre el programa, lo que les gustó, lo que piensan que puede ser mejorado e ideas para programas futuros. Entonces llámenos. El número está en su pantalla, área 213-252-4088. De nuevo, 213-252-4088. Llámenos con sus comentarios e ideas. Esperamos recibir su llamada. Yo soy Paul Peterson, de parte del Departamento de Personal de Salud de la Ciudad de Los Ángeles, la persona a quien sirvió con el 35, y todos nuestros invitados en Aging LA. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos veremos la siguiente vez.
KSLU Channel 35. Your city, your channel. We'll be right back.
Third Critical Coronaries pasen por favor lo más pronto posible. Y gracias al público por su paciencia. Te esperamos a los mismos que ya van a arribar esta tarde. Caballero, tenemos un quórum, toma lista, por favor. Tenemos presentes un quórum completo, señor presidente, muchas gracias. Bienvenidos a los miembros del público que se encuentran aquí, los televidentes en Canal 35, y a las personas que en los lugares como San Pedro y Renay, vía remoto, también los que están viendo a través del internet, escuchando por su teléfono. Para su conveniencia ofrecemos todas estas formas para que ustedes miren a su Consejo Municipal en acción y de seguir los asuntos del día que son importantes para usted, para su comunidad. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por sintonizarse esta mañana este programa. En el primer orden del día, aprobación de las actas previas. En oposición, se van a hacer aprobar el siguiente orden del día. Resoluciones para aprobación. Sin oposición, van a ser aprobadas también. Ahora la agenda, por favor. Colegas, por favor, dirigan su atención. Vamos a repasar los asuntos a la agenda de hoy. Primero asunto de la agenda, asunto 1 es confirmación de una asesoramiento de una cuota, ya que no hay tarjetas. En este asunto se cierra la audiencia pública, que no necesita llamar este asunto especial. A ver si cierre ese el voto. Y todo se conté 11 a favor, pero los asuntos 2 al 4 son desalojos viales, avisos de provincias públicas. El Consejo Municipal debe cerrar los asuntos públicos, dirigir al ingeniero municipal que proceda. Hay una tarjeta en asunto número 3, viene asunto 2. Asuntos 2 al 4 y la tarjeta en 3. El número 2, señor Rosendo, está en el distrito 11, quiere pedir aprobación en el distrito 11. Semana especial, la parte número 3. Habrá ese voto, si ese voto y tabúlese de conteo. Se ha pedido recibir y archivar 6, 9. Solamente estamos en 2 al 4 ahorita. Yo tengo la hoja equivocada aquí, entonces 2 al 4. 3 especial porque hay tarjetas. Por ahora ese voto, el asunto 2 y 4. Si ese voto y tabúlese de conteo. 11 a favor. Ese asunto ha sido aprobado. Siguiente asunto, por favor. Asunto 5 al 10 son gravámenes de control de seguridad. De vista de construcción de seguridad. El departamento reporta que 6, 9, 10 puede ser recibido archivado siempre y cabo los gravámenes han sido pagados. O hay un cambio de propiedad en una tarjeta en 8, ya que hay la espacio especial que tarjeta de pujo está de posición. Se pide recibir 6, 9 y 10 siempre y cuando han sido pagados. Alguien se llamará asuntos 5, 7 especial. Entonces, si recibe las audiencias públicas, los asuntos, por favor, los votos. En el resto de los asuntos, si recibe voto y tabula, se conteo 11 a favor. Estos asuntos han sido aprobados. Los siguientes asuntos, por favor. Asuntos 11 a 35 son asuntos que aún tienen audiencias públicas. El asunto 12 a 17 son nombramientos, renombramientos de los que no se mantengan los renombramientos de los comisionados pendientes. Vamos a requerir acción en asunto número 11 el día de hoy. Bien. Vamos a tomar acción en 11 con otro especial, señor Rosendo. 19:35 juntos. 19:35. 18 se mantuvieron pendientes que tengamos 12 miembros, ya que es una ordenanza. Aquí no hay ningún otro especial. 20:34. Procedamos, sí. Hay que tratar con estos asuntos. Ahora se voto, por favor. Cierre ese voto y tabla ese conteo. 11 a favor. Estos asuntos han sido aprobados. Los siguientes asuntos, por favor. Queremos que envíe 3 a 26, que se envíe a la alcalde inmediatamente porque está acumulando interés. Asunto 36 a 40. No tengo públicas, se requieren 10 votos para conceder bien. Señor Lavanch. Asunto 40. El último viernes fue el de Chuck Berry. Él estuvo, me agradeció por el conocimiento. Él fue uno de los mejores artistas en rock and roll, incluyendo su canción tan famosa, Promised Land, que el cual escribe su viaje a Los Ángeles.
disfrutó su tiempo, sí disfrutó el tiempo que pasó en Hollywood, gracias por traerlo ahí, si no lo mancha ahora. Tenemos tarjetas en 37 y 38. Eso es un tomazo llamado especial, ya que son tarjetas del público y se hicieron las, el resto de las audiencias. Yo quedo en otro especial. Hay que traer con el resto de los asuntos. Ahora se votó, cierra esa vuelta y te vuelve a hacer conteo. 12 a favor. Esos asuntos han sido aprobados. Los asuntos que se van a tratar, las puertas cerradas en Nueva Parks. Usted recomienda que todos estos asuntos, 41 al 45, son casos de consejo para el trabajo, 46, es un caso de responsabilidad legal responsable de la ciudad, ninguna otra recomendación. Alguien se ha llamado a esos asuntos especiales para tratar entonces las recomendaciones, secretario municipal. En el asunto 41, hay una recomendación por una recompensa de estipulada de $147,217 y 50 centavos más una jubilación de vida aproximada a $68,388 y 40 centavos en el caso de Winston Spencer en contra de la ciudad. Gracias, abre ese voto. Si en ese voto y te vuelves a conteo, 12 a favor. Siguiente asunto, por favor, ha sido aprobado. 142, hay una recomendación por una recompensación estipulada con $99,554 y 50 centavos. El caso de Linda Hernández Jones en contra de la ciudad. Abra ese voto en este acuerdo matado. Cierre ese voto y te vuelves a conteo. 14 a favor. Este asunto ha sido aprobado. El siguiente asunto. Asunto 43, una recomendación para una indemnización. Es el caso de Fred Fox en contra de la ciudad. Bien. Por favor, abra ese voto. Si recibo y tabla ese conteo. 14 a favor. Desento ha sido por el siguiente asunto. Asunto 44, una recomendación para una indemnización estipulada en la cantidad de $307,706.58 en el caso de Michael Crandall en contra de la ciudad. ¿Sabe qué quiere decir nada sobre este asunto? ¿Ese voto? Si ese voto te vuelve a conteo. 14 a favor. Ha sido aprobado. El siguiente asunto. Asunto 45. Hay una recomendación de autorizar a la fiscal municipal que ya no acuerdo monetario en la cantidad de $125,000 en el caso de Thomas Rader contra la ciudad. Bien, abra ese voto. Si ese voto te vuelve a conteo sobre este asunto. 14 a favor. Ha sido aprobado también. El siguiente asunto. 146, hay una recomendación para un acuerdo monetario en la cantidad de $102,923.20 en el caso de Los Ángeles Metropolitan Theater en contra de la ciudad y Vincent Arrington en contra de la ciudad. Abra ese voto, la 46, cierra ese voto y tabula ese conteo. 14 a favor. El último asunto en la agenda. De continuación, asunto 45, asunto que la audiencia pública acerca de votos para consideración. Bien, si no hay oposición, si asunto será considerado, va a ser llamado especial para el señor Wizard. Como es nuestra costumbre, pero los convencidos solo comentarán agenda del público, entonces me gustaría tratar con el primer grupo junto. ¿Cuál es asuntos 12, 13? 14 y 15 juntos. Se reconoce el presidente de el Comité de Desarrollo Económico de Vivienda, señor Wesson. Los nominados pasen al frente, por favor. Gracias a todos por ofrecer su tiempo y su servicio, señor Wesson. Pues, señor presidente y miembros, estos son nombramientos de nuevo. Cada uno de estas personas ha servido en este comité antes. En su Alarcón y su servidor, nos reunimos con ellos esta mañana para hablar una variedad de cosas y hasta el destino del famoso jugador de básquetbol, LeBron. Tuvimos un diálogo bastante largo y detallado. Ellos, Jeff ha sido el presidente por 7 años. Señor Alarcón y yo estamos muy impresionados. Me gustaría pedirle al Consejo Municipal. Sí, por favor, considere. Aprovecho ese asunto porque ellos han estado aquí todo el día y tienen otras cosas que hacer. Entonces le pido, salud, si hay una pregunta bastante crítica, ya que este no es un nombramiento, es un renombramiento. Entonces quiero pedir que se apruebe. Si solamente pido un voto a favor para todos, bien. Los comisionados de nombramientos, si estos son, desean decir algo brevemente, la persona de Los Ángeles acerca de su servicio. Solamente se hay una pregunta para nosotros. ¿Preguntas para colegas? ¿Para
Ellos no, entonces abrace voto, si recibe el tablero, se conteo. 14 a favor. Gracias, muchísimas gracias de nuevo por todo su trabajo y felicitaciones a cada uno de ustedes. Por favor, siéntese con libertad de hablar con nosotros y úsenos como recursos. Gracias. Siguientes, minutos 16, 17, por favor, quiero pedirle a nuestros honorables invitados que pasen a la mesa. Me reconoce al presidente del comité de TST. Muchas gracias. Con las tenemos dos miembros que han regresado de la Comisión de Aeropuertos. Walt Sifkin ha dado servicio en esta comisión desde 2004. Joseph Aritas ha sido nombrado para representar la área del el aeropuerto de Venecia. Me ha sido muy bonita plática en nuestro comité esta mañana. Principalmente me gustaría que ambos quizás respondan separados a la siguiente pregunta. Básicamente yo hice una pregunta bastante general sobre lo que ellos piensan que son los desafíos principales que enfrentaremos en el aeropuerto de San Luis Ángeles en cuanto a la seguridad de modernización. Hablamos sobre realmente un sentimiento general de lo que estamos tratando de hacer allá en el aeropuerto con los nuevos paquetes de concesiones, lo cual ellos no han tomado acción sobre eso, y por eso fue referido a la mesa directiva de autoridades. Entonces quería escuchar la opinión de hablamos acerca del aeropuerto, que el aeropuerto es un impulso económico y cómo podemos utilizar nuestra habilidad para buenos trabajos, utilizar las normas que Los Ángeles siente que son importantes, tal como negocios de minoridades y la presencia de mujeres que conectarse al aeropuerto. Hablamos acerca de los sueldos dignos, el requisito de sueldos dignos que hemos aumentado para los trabajadores del aeropuerto para permitirles que compren seguro médico, y qué diferencia hizo en cuanto a lealtad y el desear quedarse ahí más tiempo. Y te hablamos acerca de modernizar el área de la aduana. Entonces ambos, por favor, podría hablar sobre algunas cosas que hablamos en el comité. Hablen sobre la razón por la cual ustedes quieren hacer este trabajo, que realmente no siempre se les da las gracias porque quieren servir, y nos puede dar una perspectiva sobre dónde piensa que nos dirigiremos en el futuro con nuestro aeropuerto en cuanto a estos asuntos que hemos mencionado. No, personalmente de mi parte quiero dar gracias a ambos por acordar en servir. Creo que hemos hecho un buen trabajo en el aeropuerto, hemos visto mucho progreso y estamos siguiendo adelante con la modernización, pero creo que siempre nos encontramos en un punto donde necesitamos continuar siendo vigilantes en seguir adelante con los asuntos que pienso que son muy importantes. Muchas gracias, concejala Hahn. Primero que nada, permítame decirles que es un gran placer estar aquí, es un privilegio, es un gran honor servir en la Comisión del Aeropuerto. Generalmente fui nombrado en 2004 por el alcalde Hahn y fui nombrado de nuevo. Fue el alcalde Hahn y el alcalde Villargosa volvió a nombrarme en el 2005 y lo estoy ante ustedes de nuevo. El aeropuerto señal de Los Ángeles es una entrada, un portal nacional en la costa oeste a los Estados Unidos por aire. Hemos sido el aeropuerto predominante en esta parte del país y un aeropuerto predominante en los Estados Unidos y en el mundo. Somos el aeropuerto donde la más cantidad de personas llegan y salen del país. Bueno, podemos no apreciar esto, especialmente con los aviones grandes, nuevos. Va a existir la habilidad de que las aerolíneas no van a querer aterrizar en nuestro aeropuerto, o sea, somos atractivos y competitivos para ellos y para sus pasajeros. Los problemas principales que estamos enfrentando, tal como la concejala han hecho, seguridad y protección, siempre es principal, que estamos haciendo muy buen trabajo. Creo que el aeropuerto está seguro y protegido, pero debemos de mantenernos vigilantes y debemos de mantenernos proactivos
tenemos que estar adelante de las personas malas. La modernización del aeropuerto, todos ustedes saben, ha sido un problema, es asunto principal, gracias al alcalde y a la concejala Han, gracias al comité de comercio y turismo y de este consejo municipal y mis comisionados colegas y increíble personal que tenemos al aeropuerto, encabezado por Gina Marie Lynch. Estamos tomando grandes pasos. Hicimos el proyecto de mejoramiento de la pista de aterrizaje del sur. Ahora Valley West. Va a haber nuevas entradas, nuevos comercios y un edificio de $2 billones al aeropuerto. Ese es un lugar muy adecuado para que las personas trabajen. Nosotros permanecemos competitivos, tenemos de tener concesiones atractivas. Usted preguntó en el comité acerca de concesiones, aunque no podemos hacer comentarios sobre lo que se va a presentar ante la mesa directiva de poderes referidos, pero en general las concesiones en el AEX deben de ser remodernizadas, igual que el aeropuerto tiene que ser remodernizado. Y juntos estamos en proceso de hacer eso, de tener concesiones que reflejen a Los Ángeles, que hagan las personas se den cuenta que están en Los Ángeles y dan a las personas las cosas que necesitan en forma que sea atractivo. ¿Qué digo después de eso tan elocuente que dijo mi colega? ¿Quiere enfocarme? En lo que la concejala Han dijo, los sueldos dignos. Hay varios trabajadores en el aeropuerto de Los Ángeles que antes de que ustedes hicieron las acciones que tomaron aquí no tenían cobertura de salud. Y ahora sí lo tienen y tienen la oportunidad de tener cobertura de salud. Uno de los problemas que ha existido en el aeropuerto de Los Ángeles era el hecho de mucho cambio los trabajadores que eran muy buenos trabajadores, capacitados, que tenían que salir a buscar diferentes trabajos para encontrar cobertura de salud para sus familias. El comisionado Velasco recientemente regresó de un viaje a Europa y ella habló sobre el hecho de que una de las críticas que los ingleses dijeron es el hecho de la nueva ordenanza que fue aprobada en cuanto a los sueldos dignos, que era muy costoso para ellos, y paré un momento y pensé sobre eso, y lo que realmente me conmovió es el hecho de que en la Gran Bretaña tienen un programa de cobertura de salud universal y no tienen que preocuparse sobre las personas que no tienen cobertura. Entonces, esta es la diferencia aquí. Si esto no se ocurre, que quizás esto va a nivelar el campo de juego. Me comprometo otros 5 años más como comisionado o cualquiera que sea la longitud del mandato. Empezamos varios proyectos y nos gustaría estar ya hasta su finalización. Estoy muy orgulloso por el trabajo que hemos logrado. Y algo más que me gusta acerca de nuestra comisión en particular es el hecho de que mientras quizás no siempre estamos de acuerdo en todo, tenemos una muy buena comisión, de hecho muy bien, encontramos una forma de resolver todo y con su apoyo y el apoyo de la ciudad continuaremos haciéndolo. Muchas gracias. Gracias. Señor Rosendo. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días, caballeros. Gusto verlos. Primero que nada, usted sabe que lo más importante para nosotros es el plan de uso del noreste 340 acres. Se han ido con muchísimas reuniones de la comunidad. Mi sueño es finalizar en los próximos años. ¿Cuál es el estatus sobre este proyecto ahorita? Tenemos un miembro del personal dedicado a esto. Yo sé que el personal está comprometido para crear un plan para esos acres en los próximos años. Creo que 2013 ha sido la fecha que se ha mencionado y estamos comprometidos a eso. Todos queremos ver un plan que sea compatible con los residentes de Westchester y que haga lo correcto para la ciudad. Eso es muy importante para mí. La siguiente pregunta es todo ese asunto de Manchester Square. Hay unas cercas muy altas, hay pasto verde, está pensando en carros y campers ahí, pero ¿qué va a ocurrir con esto? Hemos estado trabajando en eso, como usted sabe, por varios años, sí, desde que he sido miembro de la comisión, quizás aún antes de eso. Nos encontramos ahorita en el punto de que hay aún varios parcelas que no han sido compradas. Una de las cosas que ha parado ese progreso es el hecho de que con el cambio en la economía, en los precios de bienes raíces, el dinero que probablemente podría haberse ofrecido en el pasado ha cambiado. El precio de sus propiedades, el valor de sus propiedades ha bajado mucho.
Nuestra meta es de que algún día espero poder tener un sistema de estacionamiento donde personas puedan ser transportadas y que todo este lugar se desarrolle. Pero esto es un trabajo en progreso y será completado. Proyecto de Green Light, ustedes ayudaron mucho en esto. Uno es la modernización de Bradley, donde 200 millones de dólares se han invertido para esto. Ya casi se va a acabar. Creo que se acabará a principios de 2013. ¿Estamos correcto? En este Bradley West es 1.5 billones y en el 2013 será finalizado. Tenemos el People Mover. Esos 4.000 trabajos. 4.000 trabajos, pero es certificado con Lean. Me dio mucho gusto cuando empecé. Me hizo que mi responsabilidad tenía que ver con ello. Entonces lo negamos hasta que regresaron. Lo vieron a diseñar y ahora reciben una certificación de Lean para la terminal de Bradley. ¿Qué tal el la máquina que va? El People Mover, Green Line, Bradley Project, el Green Line al aeropuerto y la terminal de medio campo. Estamos iniciando ese proceso. El que va a mover las personas tiene que ser parte de un diseño en general futuro. Mientras miramos el crecimiento del volumen de pasajeros en el aeropuerto, estamos hablando sobre esto originalmente cuando estamos llegando a 68.9 millones de pasajeros. Ahorita tenemos como 55, 56 millones de pasajeros anualmente. Hemos bajado desde que fue desarrollado el plan principal. Entonces, lo que va a mover a las transportar personas está todavía en proceso y la Green Line también. Yo creo mucho en regionalismo. Hay muchas personas de Santa Bárbara y San Diego que van a Los Ángeles. Entonces hay Ontario que está esperando acción, como 5 millones. Ahorita puede recibir 12 millones, ya que queremos subirlo a 21 millones. Mientras modernizamos el AXE, estos costos son pasados a las aerolíneas. Ya no vamos a hacer el aeropuerto de menos costo para aterrizar y para despegar. Entonces, siendo United, Delta, American Airlines, empiecen a utilizar a Ontario. Piensa que esto va a ocurrir durante el proceso de modernización del aeropuerto. Creo que los cuotas de aterrizaje en el AXE son más altos que Ontario. Y el problema que veo como consumidor y como viajeros, para una familia de cuatro que viaje de Ontario cuesta como $100 más por persona. Es cuestión de aerolínea y cuando usted compara los precios con el aeropuerto de Soros, quizás más personas van a ir a este lugar. Sí, está correcto. Si American, United y Delta empiezan a tener vuelos directos en descuento Ontario, creo que Ventura y Orange County prefieren ir a Ontario que a Los Ángeles, pero estamos considerando esto mientras modernizamos Los Ángeles. Muchísimas gracias, mucho más que podemos hablar, pero no tenemos hablando sobre esto, discutamos con la región, ahora que somos CEPAL. Por último, como una reflexión, y si el señor Carlos hablar sobre esto, todo este asunto de concesiones, un comentario en general que usted pueda hacer sobre esto antes de que se presente ante la mesa directiva. Señor Rosendahl, le aconsejaría a los como ciudadanos y al Consejo Municipal que no abra esto. ¿Por qué? Porque hay un conflicto en la mesa directiva. Gracias. Gracias al señor Cárdenas. No quiero hablar sobre práctica, sobre temas que causan conflicto, pero gracias, apreciamos su tiempo como voluntarios de tomar parte en esta mesa directiva tan importante. Toma mucho tiempo como de parte de ustedes. Yo quiero dar gracias a ustedes de parte de la resolución. Estamos participando en esta mesa directiva por varios años. Estamos trabajando con nosotros como comunidad en el Valle, con el aeropuerto de Venice y también en cuanto a Ontario y el AXE. Allá en el desierto hemos tenido interés en ese aeropuerto. También toma mucha responsabilidad. Nosotros somos un aeropuerto muy desocupado en el mundo. Gracias por hacer el trabajo de ser la mesa directiva de ciudadanos que vigila y supervisa el aeropuerto. Muchas gracias. Miembros del Consejo Municipal, señor Rides.
se graduó de la preparatoria Belmont y de Hollywood High. Dos productos de la USD de hace años. Grandes profesionales. Esta comisión es señor Rosendo. Le felicito a usted como representante del distrito, señora Aja como la presidenta. La fuerza impulsadora, muchísimas cosas. Tres cosas. Construyó la ciudad del Departamento de Agua y Energía, William Mulholland, el puerto de Los Ángeles, y todos los trabajadores a su alrededor, y luego esos que miraron la importancia del campo de aero. Con toda la historia que la ciudad empezó a crecer, el centenario con el aeropuerto internacional. Modernización es muy importante. Pienso, sin embargo, señor Rosendo, que el regionalismo va a ser ajustado al mercado y el hacer que los aviones tengan interrelaciones, los compañeros que todos quieren llegar al mismo sitio y luego distribuirse en las alianzas. ¿Puede explicar un poco las alianzas de aerolíneas? La mayoría de las aerolíneas tienen grupos de otras aerolíneas con las cuales son asociadas, como esa binaria tiene Starline y cada aerolínea principal está alineada con otras aerolíneas. No sé si eso tiene mucho que ver con regionalismo. Creo que el asunto de regionalismo es competencia entre aerolíneas para alcanzar un mercado. Tienen que definir el mercado. Inland Empire, cuando primero empecé a participar en la comisión, tenían 10 millones de pasajeros. Y pensamos que va a subir a 30. Ahorita tenemos 70 que se dirigen al sur. Entonces, si el Inland Empire se resucita, y creo que sí se resucitará, y si animamos a las aerolíneas, como el concejal Rosendo muchas veces lo ha mencionado, de tratar de accesar ese mercado. Llega un momento cuando ese aeropuerto va a ser muerto, el aeropuerto respaldo para el LAXIS hacia ese diseño, pero todas las alianzas tienen relaciones en el terreno cerca del aeropuerto, o sea, el mismo aeropuerto. Necesitan, esta donde puedan transferir a pasajeros, sí. Comisional Green Line, donde debe ir, creo que elige esta mañana, debe ir subterráneamente por el aeropuerto y luego el people puede transportarlas a través de diferentes terminales. En previas reuniones he pedido que el subgerente del aeropuerto sea el SAR de transporte. No sé si eso ha ocurrido. Gracias a ambos. Asociación de alumnos graduados de Belmont, de Puerto de Belmont y Hollywood, deben estar muy agradecidos. Muchas gracias. Esos son, gracias a ambos personalmente por su servicio extraordinario y articular lo que se necesita y por seguir adelante con este proceso. Apreciamos ambos por su trabajo. Muchísimas gracias por ofrecer participar de nuevo como comisionados. Yo sé que es otro trabajo, tiempo completo, sin sueldo, y estamos dados, los ciudadanos de Los Ángeles, a ver ese voto, si ese voto y tabula ese conteo. Es 14 a favor. Felicitaciones de nuevo. Gracias. Mi familia, toda mi familia vino aquí. Aquí está mi familia. Gracias a mi familia por estar aquí. Ahora, comentario general del público. Estoy presente. Ahora hay 12 miembros. ¿Desea tratar con la ordenanza? Sí, por favor, háganse voto. Asunto 18. Háganse voto. Si ese voto y tabula ese conteo. 14 a favor. Bien, señor Prodora, comentario general del público. Doctor Clyde Williams. Muchas gracias, doctor Clyde Williams. Después va a ser Armando Herman. Buenos días. Gracias, doctor Williams. Buenos días. Doctor Cowles, 415 Bear Run, en el Sereno, noreste de Los Ángeles. Hoy por la noche habrán aproximadamente 25 personas que quedarán como dos o tres horas de su vida al Consejo Vecinal del Sereno.
la reunión de la mesa directiva del Consejo Estatal de Montreal. Los últimos dos días se están llevando a cabo otras reuniones del Consejo Vecinal. Todos son voluntarios, tal como los comisionados que he visto hoy. Sin embargo, el público participa más allá. Las comisiones rara vez tienen participación del público verdadero comparado a los consejos vecinales. Ellos, ahí se pueden ver las personas reales, las personas pequeñas, muchas personas son personas pequeñas, muchas personas les llaman, siempre son personas reales. Nos preocupa mucho los consejos vecinales y la forma que ellos participan con proyectos principales en nuestras zonas. Concejala Hall, esta mañana prorrogó una sesión sobre una extensión de un consultor. ¿Por qué? Porque aunque cuando los tribunales exigieron al Puerto Los Ángeles y al Departamento Ambiental, les dijeron que no tenían que tratar con el público, pero estas pequeñas personas son llamados apelantes y deben haber estado coordinando con ellos a través del proceso de IR, pero no han hecho. Entonces ahora van a darles un informe de IR de 6,000 páginas. Sin embargo, nosotros sí podemos leer rápido y vamos a revisar ese EIR en relación a participación pública y a rompecabezas del puerto de 710 Sur y de 710 Norte. Gracias. Muchas gracias, doctor Williams. Señor Hammond, pase, por favor. Después va a ser Arnold Sachs. Antes de empezar mi tiempo, por favor, poco de silencio. Mi punto el día de hoy es de traerles a su atención, ustedes, a la Casa Municipal, ¿por qué en el momento de recesión? Porque en ese momento de crisis económica continuamos explotando al público a través de la forma que proveemos servicios y llevamos a cabo negocios. Hay muchos están desperdiciando mucho estos recursos. En el Distrito 14 no he puesto atención a las líneas de luz que están cayendo, falta de reparación de las aceras. Esto es dentro de los departamentos de la ciudad que deben de proveer un servicio. ¿Cuál es? Proveer al público con acceso para usarlos. Entonces, no puedo creer, después de leer este periódico, ya no lo recibo en mi comunidad porque alguien lo obstruyó. Estamos reduciendo servicios, estamos dando aumento a 15,000 empleados en los tiempos, peores tiempos posibles. Están proponiendo aumento de 6% a todos los empleados, no obstante los sindicatos, no obstante son empleados. Tiene que haber un paro a todo esto. Responsabilidad. Las eficiencias, la oficina de la Fiscalía Municipal tiene que organizarse y poner más presión los que no están cumpliendo con la ley. Lo siento, señor Huiza, ciertos miembros de su personal saben lo que es una ordenanza. Es una ley, muy sencilla, no estoy aquí para enseñarles nada nuevo a nadie. Lo que estoy pidiendo es que el ayuntamiento lleve a cabo su negocio en la forma más adecuada, más profesional y que especialmente posibilidad de proteger al público. Su interés ser más con el público y es una vergüenza que tengo que venir aquí para hablar de parte y abogar de parte de las personas de nuestra comunidad dentro de la ciudad de Los Ángeles en cuanto al alcalde Villargosa. Usted fracasó, gracias. Arnold Sachs, el siguiente orador público, después Walter Bechtel. Muchas gracias. Buenos días. Rápidamente, para aclarar los comentarios acerca del aumento de sueldo que la ciudad le acabó de entregar al sindicato. En realidad, la ciudad negoció esos aumentos de sueldo basándose en fracasos, el hecho de que llegaron los aumentos de sueldo. Ustedes negociaron. Dijimos, tenemos un déficit, estamos en medio del segundo año, de un déficit de segundo año, dos años. Entonces, vamos a aumentos de sueldo. Entonces,
empiecen en este momento el hecho de que ustedes les otorgaron el aumento de sueldo, el hecho de que ustedes eliminaron el programa de IRP, exactamente cuántas personas fueron despedidas para llegar a un balance al año fiscal o es al año de presupuesto. ¿Cuál de estos, cuál grupo se refiere usted? Pero también hay ciertas cosas interesantes que ocurrieron el viernes. El concejal Bunch mencionó, aquí estaba el CAO, y hubo pláticas sobre una exclusión, sobre no pedir que se paguen los excesos de cuotas que se pagó por las boletas de infracciones. Señor Lamanche, usted tomó una hablamos con una moción acerca de el no cobrar $19,000, pues parece que no era acción de no cobrar. Las palabras que se utilizó, usted quiere dice que es un write-off, pues parece que no es un write-off. Entonces, ¿cómo es que el público debe saber entre un write-off de $19,000 que no era write-off y los $16,000 que se pagaron que realmente no era una bonificación? Son $45,000,000 que el Consejo Municipal mágicamente ha hecho que desaparezca. Alguien conteste, gracias. Ahora es Walter Bechtel. Muy buenos días. No sé por qué tengo que venir aquí otra vez. Alguien continúa tratando de empujarme a venir aquí. Quizás si la ciudad hiciera que se cumplieran las reglas y normas del Departamento de Viviendas, quizás no tuviera que venir aquí. Entiendo yo que ellos deben de llevar a cabo revisiones de vez en cuando a todas las unidades de alquiler en el edificio. Por alguna razón, en el hotel donde yo vivo, es exento a eso. También es un enfoque de muchos problemas con drogas y alcohol, y lo ha sido por mucho tiempo. No entiendo cuál es el problema, porque el Departamento de Viviendas de Los Ángeles no va a revisar estos lugares, solamente está hablando acerca de pocas personas o son los proyectos que ustedes tienen en mente en el distrito, en la hora del distrito 14, incluye todo el área del distrito 14, solamente el hotel Ford. Solamente tengo un problema conmigo. No hay nada que pueda hacer sobre eso, está bien. Entonces, ¿está correcto? ¿Usted continúa apoyando que alguien toque su música a todo volumen? Me torturé, no hay nada que pueda hacer sobre eso. Lo que puedo hacer es decirle a otras personas y presentarme entre ustedes y a los supervisores y decirle a la persona que esta ciudad dice que está interesado en ayudar a las personas, pero por hecho, eso solamente es unas personas, pocas personas y muy seleccionadas. Es difícil saber quiénes son las personas que han sido escogidas, que van a ser las pocas que han sido elegidas. Las personas que están, que protestan en contra de la forma que se le han robado su propiedad intelectual. Son excluidos. Gracias. Termino el comentario general del público. El primero es un tema especial. Número 3, tarjeta del público. Quisiera pedirle a Lonnie Blanchard, the third, que pase. Y esto es el distrito 9. Buenos días, concejales. Yo soy el miembro administrativo de un LLC que es propietario de un edificio adyacente al callejón que se propone que sea desalojado. Es un callejón bastante corto y muy estrecho. Mi edificio está en la esquina de la calle Vignes y la entrada del callejón. El callejón corre entre Vignes y Santa Fe. Tenemos un edificio bastante estrecho. Se extiende a lo largo al callejón, al menos hasta la mitad dentro del callejón. Y es un edificio que tiene una huella, la cual consume todo el lote. Me consiente que si este callejón es desalojado, nos impedirá tener acceso a ambos, tener acceso a
al callejón por ambas entradas a través de Venus y Santa Fe. Pero lo que tenemos es que el periódico Daily Journal es dueño de ambos lados del callejón. En el lado de Santa Fe, en el lado del callejón de Santa Fe, el cual que sí es desalojado, quiere decir que Daily Journal puede instalar una cerca en medio del callejón y nos impedirá tener acceso a Santa Fe, ya que el callejón es muy estrecho. Necesitaríamos acceso de un lado u otro para protección de incendios, de entregas, mantenimiento, etcétera. Es imposible dar vuelta a un camión de bomberos en el centro de ese callejón porque está muy estrecho. Lo que propongo es que si es cerrado ese callejón, que se desalojó, pido permiso público en ambos lados para poder tener el acceso adecuado y protección para seguridad y otros propósitos. Y presenté una carta que indica mis inquietudes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por su paciencia esta mañana. La carta ha sido presentada y se ha agregado a las actas. Alguien desea hacer presentación sobre este asunto. Asunto 3. Entonces, no, ábrase. Tengo una recomendación. Bajo nuestra consideración. Por favor, ábrase voto, cierre ese voto y tabule ese conteo. 15 a favor. Este asunto ha sido aprobado. Siguiente asunto, por favor. Asunto 8 fue llamado especial porque hay tarjeta. Asunto 8. Tenemos tarjeta de Erika Díaz. Pase. Gracias por su paciencia. También buenos días. Buenos días. Erika Díaz, de parte de JP Morgan Chase Bank. Primero quiero hablar con el Consejo Municipal para explicar que mi cliente, no es el propietario. En las escrituras de esa propiedad no tiene posesión de la propiedad y no tiene el derecho legal de entrar a la propiedad para resolver los incumplimientos del código de la ciudad. Mi cliente no causó las violaciones y por lo cual se le está imponiendo esas gravas. Sin embargo, si y cuando se presenta una ejecución hipotecaria en propiedad, mi cliente va a ser responsable por cualquier gravamen impuestos a la pared. Tenemos que la ciudad debe ser indemnizada por sus gastos para resolver los incumplimientos del código y no están en posesión al costo real de esos gastos. Sin embargo, con mucho respeto, le pedimos que el Consejo Municipal cancele la tarifa administrativa de 40% del cual es autorizado por las ordenanzas municipales y bajo su discreción, son impuestos bajo discreción, y les pedimos que sea cancelado porque es una multa en contra de propiedad que finalmente mi cliente va a ser responsable para pagar la deuda. Gracias. ¿Algún miembro desea hacer presentación sobre este asunto? No. Este asunto está, este gravamen está ante nosotros. Raro ese voto, cierre ese voto y tabule ese conteo. 15 a favor, ese ha sido aprobado. 19 y 25, fue llamado especial, por el señor Rosas, 19 y 25. Señor presidente, pasamos al Consejo Municipal, que yo he aprendido después de haber estado aquí 5 años, que paciencia es una virtud y que usted necesita ser paciente, tiene que ser enfocado y necesita mantenerse en el tema. Hace 4 años presenté una moción y Smith lo secundó y pasó por el proceso. Y básicamente era una moción. No es fácil ser verde. Creamos un grupo operativo de planeación del Departamento de Acción de Seguridad, la Oficina de Saneamiento, para investigar y proveer recomendaciones sobre 2 asuntos, el estatus de esfuerzos para aumentar el reciclaje a través de la ciudad y la viabilidad de requerir canales de reciclaje para edificios multifamiliares. Eso está incluido en la ordenanza. Primero, cualquier nuevo desarrollo comercial o multifamiliar diseñado con un canal de basura debe de ser requerido proveer un canal para productos de reciclaje. Según a todos los desarrollos existentes comerciales con un canal de paso de agregar espacio en 5% más, se ha requerido que incluya un canal de reciclaje. Esto es un cambio pequeño pero importante en el código actual. Reciclaje es lo que se debe hacer para ahorita, entonces, cuando
Salimos de la familia. En mi familia tenemos el contenedor azul, es multifamiliar, y nosotros empezamos este proceso hace 4 o 5 años. Y nos encontramos en la actualidad y que la ordenanza, que como ayudará esta ordenanza, que mis escuelas y espero que podamos aprobar. Yo soy el portavoz de planeación. Creo que usted habló sobre la mayoría de los aspectos de la ordenanza bajo su indicación. Y para el Club Operativo de Isla Lizzie Bean Green examinamos diferentes formas que este código de zonificación puede aumentar los esfuerzos de reciclaje de la ciudad. Mencionamos que los canales de reciclaje no fueron mencionados en el código, pero sí requeremos espacio separado para la basura y reciclaje. Requeremos ahora que cuando un edificio comercial o edificio multifamiliar está planeando en instalar un canal de basura, también tienen que poner un canal de reciclaje. El separar es ambos espacios va a eliminar la falta de incentivo de reciclar. Estamos hablando de tres cosas. Estamos definiendo el código de zonificación sobre lo que es un canal de basura y un canal de reciclaje. También estamos requiriendo los canales de reciclaje. Estamos separando sus espacios para apoyar el reciclaje bien. Y la estructura que tiene estacionamiento se ha tenido el contenedor normal de basura. Ellos han requerido en el futuro de colocar cierto tipo de programa de reciclaje, aunque no tengan un canal de reciclaje, no a través de esta ordenanza de zonificación, no solamente de uso del suelo, pero creo que la oficina de saneamiento está empezando a implementar programas para edificios multifamiliares en general. Pero hay aproximadamente 7,700 compañías que recogen esta basura, ¿verdad? Así, ¿cuánto trabajo estamos haciendo con ellos para hacer separación de energía? Estamos trabajando muy cercanamente con ellos. Invitaré a la oficina de saneamiento otra vez para hablar sobre detalles. Déjales a la oficina de saneamiento que nos genera una actualización de parte de sobre qué lo estamos haciendo con los 700 compañías que levantan la basura. Este es un paso hacia la dirección correcta. Queremos a la ciudad más verde del mundo. Es una forma que vamos a hacer con multifamiliar y comercial. Obviamente pido un voto a favor. Gracias, señor presidente. Gracias. Proceda, por favor, con sus asuntos, ya que nada más desea hacer. Para hablar, abre su voto. Si es voto, vuelve a contactarse a favor. Siguiente asunto, 137. Tema especial porque hay tarjetas. Muchas gracias. Buenos días. Arnold Sachs. La razón por la cual estoy mencionando esto no fue basada en el artículo que presentó el periódico sobre la propiedad que estaba bajo la jurisdicción del CRA en Hollywood, que fue comprada por varios millones de dólares y luego fue vendido a la constructora como por medio millón de dólares. Entonces, quiero saber si hay algún tipo de garantía o algún tipo de una multa para que la ciudad recupere o reciba costo del mercado de esta propiedad dentro de este acuerdo, que el CRA no tiene ninguna venta rápida, ponerle uno de sus aliados. También estoy pensando que eso está ocurriendo en la zona de desarrollo de Westchester. Esto va a tener, tiene algo que ver con la propiedad cerca del aeropuerto, y porque el CRA no está involucrado en eso. Estoy escuchando las copias solo acerca de el valor de la propiedad que está bajando. Es si el aeropuerto recibe 120 millones de dólares para comprar un estacionamiento para el propuesto Green Line, la terminal Green Line en la OP. Entonces, tienen 120 millones de dólares ahí. ¿Cuál es la situación con valores de propiedad para la vía de pasajeros? No, el involucro de la CRA, ¿qué garantía esa que la ciudad no se bañará o el pueblo se bañará con las negociaciones en esto? Que hemos visto de los resultados del fiasco de Hollywood, que fue algo negativo para fondos públicos. 37 abraza votos, si les abre tabla se conteo. 15 a favor. 38, señor 38. 38. Primer párrafo. El CRA debe tener acceso a datos confidenciales de empleo de firmas ubicadas en el centro de Los Ángeles. ¿Por qué el CRA? ¿Por qué ustedes
regalan su datos confidenciales de empleo, sus miembros de personal a través del CRA, si se lo piden. ¿Por qué? Porque después de todo, esa es una firma que tiene negocios entre los actos, quizás necesitarán los datos confidenciales de su miembro personal para que ellos puedan planear futuros usos de suelo y apoyar inversión pública en el futuro y expansión de empleo en el centro de Los Ángeles. Miren el nuevo edificio de policía que se acabó de abrir. ¿Qué hubiera ocurrido si ellos hubieran planeado oportunidades de empleo para la nueva instalación de correcciones que abrieron nuevas instalaciones? Tienen nuevas instalaciones de correcciones que no pueden abrirse porque no hay empleados disponibles. ¿Por qué? El CERA no está involucrado en eso. Estas son oportunidades de empleo en el centro de Los Ángeles, como el centro de Los Ángeles. Usted puede, para que entre al centro de Los Ángeles, ¿verdad? Al otro lado de la calle del ayuntamiento de la ciudad hay oportunidades de empleo. ¿Por qué? Sí, eso después es... Usted da datos confidenciales al CRA. Habla acerca de robo de identidad. Puede decir robo de identidad, que esto cerrará los asuntos sobre este asunto. Esto tiene que ver. Ábrase votos. No podemos entregar esa información porque es escrito por el Estado. 15 a favor, ha sido aprobado. Asunto 40 fue llamado a especial por el consejo Arguiza y tarjetas sobre ese asunto. Bien, tarjetas primero. Asunto 47. Tenemos primero Angelique Kohlheim. Buenos días. Yo soy Angelique Kohlheim representando California Common Cause. Gracias por permitirme hablar el día de hoy. Entonces, California Common Cause está comprometida a expandir los electorados de California y mejorar el acceso de votación para todos los ciudadanos. Nuestro trabajo extenso registro, la campaña de registro de voto y nuestra investigación ha mostrado que muchas veces el proceso de registro para votar crea un obstáculo. La participación del votante en la elección general de 2008, California experimentó la más cantidad de personas que van a votar y la más cantidad de personas, 700,998, que lanzaron tarjetas electorales profesionales por la incertidumbre de su estatus de registro. 82% de esas fueron contadas, pero la inversión del condado de personas atrás del tiempo y de los recursos. Este proceso fue increíble. Entonces, One Step Voting asegurará que todos los votantes puedan lanzar su voto el día de elecciones, aun si no se han registrado previamente. Gracias. Entonces, concejales, yo soy Tunua Treasures representando a Green Lighting Institute, una organización de normas públicas del Estado comprometidos a comunidades de color y de casos constructores de California. Nos unimos a los amigos de Common Cause para decir que apoyen SB 1140 para promover registro de voto One Step. Uno de mis colegas van a hablar acerca del hecho de que el registro de voto del mismo día ayudará, eliminará los obstáculos que las comunidades de color enfrentan. Quiero también que sepa acerca del alto costo y el cargo de procesar estas tarjetas electorales profesionales que los votantes deben de utilizar si no están seguros de su estatus de registro. Creemos fuertemente que One Step Voting, propuesta bajo SB 1140, resultará en mucho incremento de la cantidad de personas que votan y una más alta participación entre los ciudadanos de California. Hemos tenido conversaciones con los funcionarios del condado y se han dicho que el costo de implementar el programa de One Step va a ser mínimo en comparación a los beneficios para todos la votación de toda California. One Step ahora tiene la potencial de aumentar la cantidad de personas que van a votar para nivelar la diferencia en los votantes y aumentar el uso de los electores profesionales. Y por todas estas razones pedimos que ustedes apoyen a SB 1140. Muchas gracias. Gracias a usted. Ahora, Teresa Wu y Arnold Sachs. Buenos días, concejales. Yo soy Clarissa Wu. Soy la gerente de norma en el ACLU de Sur de California.
una organización de derechos civiles y derechos de libertad, con como 40,000 miembros de campo. Nosotros trabajamos para proteger y expandir los derechos garantizados por la Constitución y los derechos, el proyecto de los derechos, lo cual protege igualdad para todos, libertad de igualdad para todos. El ACLU apoya estos proyectos de ley que permitirá a los ciudadanos elegibles que están elegibles para votar 14 días antes hasta el día de votación. Creemos que esta democracia ha llegado. De participación directa, sabemos que una barrera de votar muchas veces tiene que ver con el proceso de votación, de registro de votación. California ha visto números muy bajos de votantes este año, pero recientemente con la elección especial en 2003, con excepción, y la elección general de noviembre. En su caso, muchos votantes están impulsados en participar debido al robusto, la robusta campaña que lleva a cabo 2 semanas antes de la votación, cuando se permite registración de votantes. Si no, lo contrario, muchos ciudadanos elegibles no fueron permitidos votar o tuvieron que votar en tarjeta electoral provisional. El SB 1140 y AB 1531, ellos reconocen la realidad que las comunicaciones de campaña llegan a un pico en los temas 2 semanas antes de las elecciones y el periodo de registro de votación está cerrado. Entonces, eso provee un recurso para los votantes de primera vez que participen. OneStep Voting permitirá a los ciudadanos que son elegibles para votar y que cumplen todos los requisitos actuales de lanzar su voto, aun si han decidido participar en una elección cuando era muy tarde para registrarse. Entonces, este cambio tiene la potencial de aumentar la cantidad de personas que votan y el porcentaje de tarjetas electorales que están lanzadas. Por esta razón, soy parte de la ACLU del sur de California. Gracias al concejal Wieser y al miembro del concejal que están prestando esta resolución. Les pido que apoyen esta resolución. Muchas gracias, señora Wu. Arnold Sachs, y después es Marcy. Recuerdo un informe 2008 de nuestro socio nacional, el The Engagement Network. La elección de presidencia en 2008. Resultaron los votantes 10 puntos más de votantes a votar. Este más alto número de votantes consiste con previas elecciones presidenciales. El día de registro de votantes ha sido exitoso en todos los estados que se han optado. También ahorra dinero al estado porque menos tarjetas electorales profesionales son lanzadas cuando el votante puede
actualizar su formación de votante en la urna. Entonces les pedimos que apoyen esta resolución SB 1140. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. David Holzman y Sharon Byrne. Buenos días, señor presidente, miembros del Consejo Municipal. Buenos días, David Holzman, presidente League of Women Voters de Los Ángeles. League of Women Voters anima a todas las personas que son elegibles para votar que se registren y que lancen un voto informado en todas las elecciones. Creemos que el gobierno debe de hacer la registración y que se vuelva a registrar, que eso debe ser fácil. Y pidiendo todos los requisitos de ciudadanía, cuando los requisitos de ciudadanía y edad sean cumplidos, SB 1140 abrirá el proceso de registro, lo cual también presenta una barrera para los votantes elegibles. Por ejemplo, One Step Voting beneficiará a las personas que se cambian a un condado diferente o que desarrollen un interés en la elección hasta el día de las elecciones, incluyendo el día de las elecciones. Gracias, gracias, David. Schoenberg. Buenos días, yo soy Sharon Byrne. Yo soy de Santa Bárbara. Estoy aquí de parte de Common Cause. Soy su subdirectora, directora adjunta y concejal Rosendo. Yo sí viajo en la que sí hay muchas personas en la región que usan su aeropuerto. Yo estoy aquí en frente de ustedes muy agradecida al concejal Wizard por mostrar gran liderazgo con esta resolución que ha presentado. Entonces, si consideran ustedes, es legislación estatal, si es aprobado será obligación localmente. Es un proyecto de ley de derechos de votantes. Es importante como democracia, como Estado que valora democracia, debemos de eliminar todos los obstáculos y todos los impedimentos para los ciudadanos que quieren ejercer su derecho de votar en el Estado. Uno podría ver un futuro donde nos registramos y votamos por iPhone, votamos en legislación como Estado en grandes cantidades en vez de el proceso de procesiones costoso de las tarjetas electorales. No estamos en ese futuro, estamos en este presente un poco demorado y tenemos que hacer la actividad de votar mucho más fácil en la actual para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de votar. Este proyecto, la SB 1140, nos da ese oportunidad de votar en One Stop. Elección 2008. Hubo muchas personas que votaron. Algo está ocurriendo en el proceso de votación que no está funcionando porque estamos en un rango de número 47 en la primaria de elecciones de junio de este año con un grupo de movilización de latino. Yo llevé a 5 votantes en la urnas. Todos pensaban que estaban registradas a votar. Resulta de que 2 habían sido eliminadas de la lista que votaron la elección presidencial en 2008. Este es que es un problema con el condado de Santa Bárbara, correcto, pero ni que el hecho de que es un problema que registras inmediatamente y utilizar boletas electorales personales. One Step Voting hubiera eliminado ese tipo de problema. Gracias, gracias por su activismo, gracias a todos los oradores por sus buenos comentarios del público. Ahora, señor Wizard. Muchas gracias. Y yo también quiero dar las gracias a los público por estar aquí el día de hoy y por apoyar al Consejo Municipal que va a tomar acción para apoyar 2 proyectos de ley, la legislación que va a apoyar nuestra democracia que tenemos. Todos hemos hablado acerca de la muy baja cantidad de participación que tenemos en California. No, es los números son muy bajos. Solamente que la persona ha dicho que la forma más fácil de eliminar obstáculos es que las personas puedan registrarse rápidamente. Y un foro que llevé a cabo, sé que no podemos aumentar la percepción del foro. Muchos de los expertos en el ramo dijeron que se debe permitir el registro el mismo día. Esos 2 proyectos le están ante el comité de la Asamblea de Sacramento. Esos proyectos van a lograr exactamente esto, permitir que se pueda registrar la persona el mismo día. Previas inquietudes acerca de falsificación debe ser resuelto y ellos están preparando el lanzar una base de datos con información al minuto. Además, los votantes van a lanzar tarjetas electorales profesionales que son blancas. Esto es un pequeño paso, pero muy importante para mejorar la participación de votantes aquí en el estado de California y en Los Ángeles. Pido su voto a favor. Gracias, señor Rosendo. Gracias, señor presidente. Yo he estado hablando acerca de este asunto por los últimos 40 años. Poder registrarse el mismo día, votar el mismo día, hacer este proceso más fácil para que personas puedan participar en este proceso político. No es difícil, es algo fácilmente, si sacramento por el liderazgo. Esto se va a llevar a cabo, promulgar en todos los iglesias de José por
tratar de resolver asuntos en sus foros públicos y sus reuniones de comité. Ese es un paso, tal como desafortunadamente ese asunto de financiación de campaña que no ocurrió en la boleta electoral. Qué ridículo fue eso, pero eso es un paso bueno y saludable para poder incrementar los números en la participación política. Señor Sai. ¿Alguien va a hablar en contra? No tengo preguntas. Número uno. Help America Vote, la ley de Help America Vote 2002 obligó que ellos crearan este base de datos maestro para los votantes. ¿Quién está creando esto? ¿Cuánto va a costar y quién va a pagar por eso? Si alguien podría contestar esa pregunta. Además, dice que la base de datos se espera que esté en operación completa para el 2013. La pregunta es, ¿quién va a pagar para implementar eso, ya que el Estado está en una gran crisis económica de $9 billion? Porque están, ellos están proponiendo que se le pague sueldos mínimos a los trabajadores. ¿Cómo esperamos que va a estar en operación para el 2013 si no hay fondos para que esto ocurra? Señor presidente, ¿alguien puede contestar esto? Creo que quizá los representantes de la CEA puedan contestar esas preguntas. Primero, el CELA. Trabajo con el CELA. Entiendo que esto es una base de datos estatal y el Estado está trabajando en esa base de datos en cuanto a esta información esté disponible del Estado. Entonces, los contratos van a poder implementar ese sistema. ¿Pero el Estado tiene los fondos para hacer esto? No sabemos eso. Nosotros no tenemos que pagar por eso, nunca sabemos. Nosotros no vamos a pagar por eso. El condado tiene que pagar por eso porque somos parte de la base de impuestos del condado. El Estado tiene dinero de acuerdo a qué hace. ¿Y qué tal el déficit de $19 billion del Estado? Señor Sal, le gustaría. Yo quiero que alguien conteste mis preguntas en su tiempo. Entonces, dígame quién quiero que el CELA nos diga, son los representantes que tenemos para recibir este informe. También se espera que para el 2013 esté en operación. Yo no estoy en contra de que las personas voten. Yo apoyo esto, pero la realidad es quién va a pagar por esto. Se espera. ¿Qué tal si no ocurre en 2013? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y tenemos una ley que dice que tenemos que tenerla. Es una ley federal y el Estado es requerido que cumplir con esta ley. El Estado va a asignar ese dinero, no obstante su estado económico. Podemos ver, investigar su presupuesto, ver que cuánto dinero va a estar disponible. Hay que asegurar que lo que vamos a votar, solo que vaya a correr también los consejos vecinales, los cuales apoyamos a muy poca cantidad de personas que salen a votar en los consejos vecinales donde tenemos actividad en la comunidad y en las elecciones. Las personas tampoco están votando ahí, o sea que la elección local es como 16% para elecciones locales. Tenemos que aumentar la cantidad de votantes. Yo tengo un problema en contra de aumentar la cantidad de votantes. Entonces, quiero asegurarlo que lo hagamos adecuadamente y tengamos los fondos para asegurar que va a ocurrir, no solamente una idea que no tiene el respaldo económico para que eso se lleve a cabo. Pero yo sé que este va a ser una operación muy costosa de multimillones de dólares en cuanto sea establecida. Todo está basado en que el broadcast en operación y eso tiene que estar en operación 2013. Si de alguna forma está demorado, entonces One Step Voting va a ser demorado también. ¿Pueden contestar eso? Hemos hecho investigación para saber si por hecho ellos están enfocados en que esto ocurra debido al presupuesto estatal. Cuando están liberando personas de inversión, no sé cómo van a encontrar fondos para pagarle a los empleados de la ciudad por el trabajo que están esperando. Esto es una obligación de federal, pero si tiene dinero, ¿cómo lo van a hacer? Esa es la pregunta. Sí, el Estado exige, si que tendrán dinero para hacerlo, el federal, el gobierno federal también puede exigir esto, pero si no hay dinero, entonces alzamos las manos a la y decimos, no podemos hacerlo. ¿Eso es verdadero o es un deseo? Creemos que es verdadero, pero entiendo que usted quiere hechos. Y cifras directas y se las llegaremos bien. La match. Ya voy a contestar a mi pregunta. Señor Parks. El League of Women Voters. Contestó mi pregunta. Señor Parks, señor presidente. Creo
Son las mismas preguntas que yo tengo, son las que tenía Dennis. Una cosa que me parece que es prematuro, si vamos a apoyar algo que no está en lugar y no sabemos exactamente cómo va a funcionar el sistema cuando esté en su lugar. Y hemos visto exigencias federales, antes hay una exigencia del gobierno federal estatal en cuanto a la cantidad de personas que están en la prisión. El presidente Hilero no lo resuelven y liberan a los prisioneros. Yo estoy un poco dudoso sobre todo el asunto de cuál va a ser la involucración del Estado, aunque sea ordenado por el federal, cuánto va a costar. Y tengo sentido que esto es solamente una propuesta abierta para corrupción de personas que van a utilizar incorrectamente esta medida. Es muy difícil aún en la actualidad asegurarse que no exista corrupción en el sistema de votación. Entonces, estoy pensando en el sentido de la perspectiva de CELA, ¿cómo es que todo esto se va a resolver en relación a lo que se está proponiendo y la realidad y cómo tenemos protecciones en relación a los aspectos de corrupción? En cuanto a la financiación, me acaban de informar que el Estado recibe 35 millones de dólares del gobierno federal y está en el banco. Entonces, el Estado tiene dinero de efectivo, 35 millones de dólares para pagar por la implementación de este programa. Entonces, están siguiendo adelante en cuanto a desarrollar la base de datos con dinero que proviene del gobierno federal. Entonces, no debe de haber ningún requisito para financiación del Estado para este proceso, pero hemos visto, no sé cómo está, 35 millones de dólares en el sistema informativo y eso es una gotita. Estamos acerca de un sistema, 35 millones, quizás eso lo ayudará en uno o dos pasos, pero no parece que esto ha sido muy bien pensado. Mucho raciocinio. Y el aspecto de seguridad, tendré que mirar los requisitos que ellos tienen en la ley federal y las características del RFP que el Estado está presentando para ver cómo considera sus detalles y cómo están incluidos en su búsqueda para que un contratista cree este base de datos. No tengo esa información disponible. La legislación está siguiendo adelante antes de que nosotros tengamos esta información. Están en el comité de asignación del Senado y la Asamblea, de ambos cámaras están en receso hasta agosto. Y en el RFP ahí incluirá información sobre los elementos de seguridad. Si tengo que hacer investigación sobre cómo los elementos de seguridad están incluidos en el sistema. Bien, gracias. Señora Han. Muchas gracias. Solamente quiero dar gracias a todos que han continuado apoyando este esfuerzo hacia una finalización. Yo quería ponerme de pie y ofrecer mi apoyo por la idea de que la persona se pueda registrar el mismo día que vayan a la hora. Es importante seguir adelante para California y tal como se ha dicho. Muchas personas no se enfocan en las elecciones hasta las últimas dos semanas, esta es la fecha cuando eliminamos la oportunidad para que las personas puedan registrar para votar. Creo que cualquier cosa que podamos hacer para hacerlo más fácil, para remover, eliminar obstáculos y animar a las personas que participen, eso es lo correcto. Particularmente, siempre me conciernen los jóvenes, los que acaban de cumplir la edad de 18 años, el animarles a que participen en el proceso de votación. Yo siempre estoy pidiendo un más alto nivel de clases cívicas en nuestras preparatorias. Creo que jóvenes de 18 años que pueden deben registrarse para votar, y muchas veces acabaron de cumplir 18 años, no pudieron registrarse por la fecha límite y no pueden votar en elecciones importantes. Y creo que en cuanto los jovencitos empiecen a votar y hagan un hábito de esto y hagan algo y esto llegue a ser algo en lo que ellos creen, van a ser votantes de por vida. Creo que la protección de los votantes es el siguiente paso. Tenemos muchas personas que están registradas para votar que nunca se han molestado en ir a votar, y esto realmente es muy desafortunado. Hay países que hemos visto ahora donde personas realmente ponen su vida en riesgo literalmente para ponerse en fila hora tras hora para votar para la democracia, para libertad y para un gobierno con representantes. Desafortunadamente no va a ser vigente hasta 2013, porque pienso que ese es el siguiente paso correcto. Las personas que quieren registrarse para votar, que desean votar el mismo día que se están llevando a cabo las elecciones, creo que es adecuado, es correcto, es lo que se debe hacer, y yo pienso que esos votantes van a participar mucho y van a continuar
siendo votantes de toda la vida. Les felicito a todos los que han apoyado esto. Gracias por su diligencia, su perseverancia, y queremos ponernos de pie apoyando esos proyectos de ley en Sacramento. Espero que sean aprobados. Gracias. Muchas gracias, señora Hunt. Señora Corretz. ¿Estás de acuerdo con el señor Rosendo? Esto es muy fácil. Tenemos un nivel de persuasión muy vergonzoso en nuestras elecciones. Cualquier cosa que podamos hacer que aumente la participación, justamente debemos hacerlo. Y esto va a tener un gran impacto, va a causar un gran impacto. Entonces, no sé de qué se trata todo este debate. Hay que hacerlo. Muchas gracias, señora Corret. Señor Smith. Gracias. Tengo una pregunta, porque es mi entendimiento que usted dice que ya pasó por la Asamblea y por el Senado. Mi plática esta mañana con personal legisladores en Sacramento es que el proyecto de ley que originalmente fue presentado en la Asamblea, 1140, no es este proyecto de ley. El proyecto de ley original tenía que ver con contratos en el estado de California y nada que ver con este proyecto de ley de derechos de votación, ¿correcto? Es el proyecto de ley que ustedes tienen ante ustedes, no es el proyecto de ley que pasó por la legislación unánimemente. El proyecto de ley que tienen ante ustedes es algo completamente diferente. Nunca ha visto el día en la Asamblea con un cambio de última hora en el Senado, el cual Sacramento es muy bueno para hacer ese cambio, donde pasa un proyecto de ley de una Cámara y cambia el verbaje de otra casa y es cambio completamente. Nunca he visto a luz del día, no podemos analizar las preguntas del señor Parks, del señor Sánchez. Realmente nunca ha sido hecho esa pregunta. Yo creo que es muy tonto de nuestra parte abrir un proyecto de ley que es el proyecto de ley que fue presentado, y lo que tienen entre ustedes el de hoy no ha pasado por un proceso legítimo de comité de Sacramento, y finalmente las respuestas no están ahí. Yo sugiero que esto sea enviado al comité, porque la legislación no va a tomar acción en esto ahorita, y hay que recibir las respuestas que el señor Sain y las preguntas que él hizo, respuestas a esas preguntas del señor Park, saber qué es lo que va a costar, cómo funcionará. Y segundo, permita a los comités de las conferencias traten con este proyecto de ley un poco, porque nunca he visto la luz del día en la Asamblea. Creo que es erróneo, primero que nada, apoyar un proyecto de ley que no empezó de esta forma y que acabó completamente mutado de lo que realmente era. No sabemos cuáles van a ser los costos. Esto está mal. ¿Es una moción de enviarlo? Sí, es mi moción de enviarlo al comité, secundado por la señora Perry, señor Krikorian, la señora Stein. Señor Krikorian, para aclaraciones, estamos mirando el registro de legislación. Señor Smith, el proyecto de ley de Portantino, AB 1531, aparentemente no pasó. El SB 1140 fue aprobado como un proyecto de ley de reforma de elección, fue dialogado en el Senado, se presentó ante la Comité de Elecciones de la Asamblea. El escritor aceptó las enmiendas de las recomendaciones. Entonces, este proyecto de ley que tenemos bajo nuestra congregación, si ha pasado a través del proceso completo legislador, a través de una Cámara, a través del Comité de Normas y la Segunda Cámara, está ahora ante el Comité de Asignación. Entonces, esto por hecho es el proyecto de ley que ha sido modificado para incluir diferentes medidas de seguridad para asegurar que no va a entrar en rigor hasta que VoteCal sea implementado, etcétera. Entonces, yo recomiendo que sigamos adelante y votemos en esto, al menos en relación a SB 1140. Pienso que esta es muy buena medida, lo cual avanzará nuestros esfuerzos continuos para tratar de ampliar nuestra base electoral, para tratar de fortalecer a personas para que tomen control de su gobierno. Y pienso que este es un paso hacia el rumbo correcto, que empezó cuando eliminamos los impuestos de POE y pruebas de lectura y escritura y todos los obstáculos que estaban, que eran obstáculos a personas. Es un buen paso hacia ese rumbo. No menciona preocupaciones de seguridad, porque una persona no puede verificar su lugar de residencia cuando llegue a casa, cuando vayan a votar. Entonces no pueden votar a través de una tarjeta electoral provisional. Esa misma protección que tenemos ahorita con el sistema de tarjetas electorales provisionales es buena medida. Cuando cambiamos una fecha límite de 29 a 14, de registro del mundo no se deshizo, no hubo un incremento rápido en fraude, incremento en costos. Es solamente el paso correcto en el siguiente rumbo para hacerlo más fácil que personas participen completamente en democracia. Creo que debemos seguir adelante con este. Señor García, gracias. Pido retirar
el proyecto de ley de Ponentino y mantener este himno. Reflejará eso, está eso reflejado ahí, señor Corcoran, señor Corcoran, segunda. Estamos apoyando el proyecto E, yo apoyo esto. Bastante como personas saben desde muchos años, otros estados lo han hecho. Cuando lo han hecho, la democracia no se ha derrumbado. Ha sido muy exitoso. Lleva a cabo la fidelidad de votantes mudé aquí, nuestras propias elecciones para los consejos vecinales. Yo sé, como decimos, no es un ejemplo igual, pero yo sé, pero es que queremos más participación, queremos más participación. Queremos que las personas participen y las personas sí existen, tienen muy poco que temer. Eso debe ser un asunto no partidario, yo sé que a veces es partidario, pero pido retirar eso. Apoyar el proyecto de ley E, ya que lograr esto. Muchos de nosotros hemos estado esperando mucho tiempo por esto. Señor Reyes. Gracias, concejal. Como resolución he escuchado este debate y este diálogo ahí. Yo me pongo de pie para apoyar a mis colegas, al concejal Kirkcorn, al concejal Garcetti, y a todos los esfuerzos del concejal Wieser por traernos hasta este punto. Todo lo que podemos hacer para incluir a personas más es algo muy positivo. Todo lo que podemos hacer para permitir el tipo de fortalecimiento que estos proyectos de ley luchan por lograr es algo que debemos de apoyar. Las preguntas que se han mencionado, podemos contestarlas. Mientras el proceso continúa creciendo y a través de esta resolución podemos ya tomar una posición, ser fuertes en esa noción de inclusión, asegurar que la democracia funcione. Yo apoyo esa indicación y la última versión de acción del concejal Garcetti Kirkcorn y hacer seguimiento con todos los detalles que tienen que ser seguidos y tenemos que usar una metodología muy detallada también. Gracias, señor Wieser. Muchas gracias, señora presidenta. Yo sé que hay otros oradores también, solamente quiero pedir que tomes un paso hacia adelante hoy. Tenemos suficiente información ante nuestra cuestión y los proyectos de sacramento, los proyectos de ley de sacramento constantemente son detallados, excluidos, ciertas palabras, es así, incluimos el proyecto de ley EAI, el cual fue la intención. Nosotros agregamos el proyecto de ley de Palenque porque es un legislador local que apoya los mismos conceptos e ideas. Queremos que un legislador local lo apoyara, pero si lo excluimos, sí, fue detallado, fue enmendado para incluir el proyecto de ley. Son idénticos, pero es más fácil para que las personas... Retiro mi moción. Son idénticos, entonces podemos mantenerlos ambos. Ahí está bien, y colegas. La investigación ha mostrado que si usted tiene registro el mismo día para los votantes, va a traer a una más variedad de votantes. Y de eso se trata la democracia, es de incluir a personas que antes no han sido parte del proceso, incluidos en el proceso, es muy bueno para la democracia. Tenemos obstáculos, nada es fácil, el cambio no es fácil, pero las preocupaciones que he escuchado al día de hoy son cosas que van a ser y pueden ser resueltas en el futuro, no es algo de vida o muerto. Hoy tenemos suficiente información para nuestra consideración, pido seguir adelante en el estudio y dejen los legisladores de Sacramento saber que Los Ángeles está apoyando esto completamente. Ahora, cuando regresen en sesión en agosto, los que están abogando por esto pueden saber que Los Ángeles los está apoyando, pueden seguir adelante con ese apoyo. Gracias. Señor Koretz, también te quería mencionar en cuanto al proyecto ley de Porrentino, nada malo con el proceso legislativo, el tener un proyecto de ley de 2 años que es modificado y es detallado muchas veces. Uno acaba con los proyectos de ley en el mismo tema general, pero son muy similares y hay más certeza que uno sea aprobado. Entonces, supongo que es solamente un paso estratégico, como lo entiendo. El proyecto de ley de Portillo, después de que fue modificado, ha pasado a través de diferentes comités, también ha sido dialogado. Entonces, no hay razón por la cual uno apoya uno y no el otro. Ahora, me entiende, menos de que ahora ellos casi son idénticos, entonces no hay problema con el proyecto de ley de Porrentino. Señor Kirkcorn. Gracias, no. Secretario Municipal, ¿qué tenemos? Ante su corazón, una moción fue presentada por el concejal Smith de enviar este asunto de regreso al comité. ¿Hay alguna otra moción pendiente? La otra moción fue retirada. Entonces, si esta moción no se aprobó, entonces el asunto va a estar ante consideración. Entonces, ¿habla ese voto? Si ese voto, se conteo de la moción del concejal Smith. ¿Se conteo? 6 a favor, 7 en contra. Eso no se ha aprobado. Ahora la resolución
del museo presentado está ante consideración de la Casa Municipal. Bien. Pueblo se abrir voto. Tabla se conteo. Cierre se vota y tabla se conteo. Cierre se voto. 10 a favor, 3 no. Presente hay un asunto especial 1. Se expropió con la agenda de hoy. El LAPD le avisó al personal con su principal necesidad de ofrecer una recompensa por información que llegue al arresto de sospechosos en la balacera y muerte de 4 de julio de la 14 años de edad de Daisy García a las 3 de la tarde en Towerman Street en la comunidad Pico Union. Se requiere acción inmediata para aprender a los sospechosos por la seguridad de la comunidad. ¿Pasa algo? Antes de considerar la moción suplente. Bien, habla ese voto. En esta determinación es por favor, cierre ese voto y tabule ese conteo. 13 a favor, señor Reyes. Gracias, colegas. Quería ser oportunista con ese tiempo. Es por eso que nos están mirando, escuchando, especialmente en la zona de Pico Union, que nos pueden ayudar a identificar a las personas que cometieron este delito tan horrendo. El 4 de julio, Daisy García, de 14 años de edad, ha fallecido debido a heridas de bala. 4 o 5 personas se acercaron a la familia cuando estaban celebrando y empezaron a tirar balazos. En esa celebración la familia falleció. Necesitamos su ayuda. Por favor, ayude. Es una recompensa de $50,000 y la comunidad va a estar mucho más segura si aprendemos a los sospechosos. Gracias. Muchas gracias. Ya que nadie más desea hacer presentación, por favor, abra ese voto. Cierre ese voto y tabla ese conteo. 13 a favor. Siguiente orden del día. Consejo tiene mociones que van a ser publicadas referidas. Bien. Concejala Perry pide estar ausente para irse a las 11:30. No pide el 18 de agosto y irse a las 11:30 y sin oposición. La concejala pide llegar a las 11:30 el 14 de julio por asuntos de la ciudad. Está dentro de las normas de la ciudad. Bien. Eso es todo. Miembro, ¿hay algún anuncio? ¿Algún anuncio? Señor Parks, gracias, señora presidenta. Me gustaría anunciarle a la comunidad que al menos en 2 parques dentro del Distrito 8, el Summer Night Light Program empieza hoy, el 7 de julio. Una en Martin Luther King, Centro de Recreación, entre 3900 Southwestern y también el Centro de Recreación de Jackie Tatum en Vanes. También ambos empiezan a las 7 de la tarde hasta la medianoche. Ambos programas se inician el día de hoy. También hay Jordan, Tamps, Nickerson, Nickel Courts y otros, muchos más. Se inician muchos programas de Summer Night Lights. Se están iniciando este. Yo también quiero decir que Cypress Park, Playground y Highland Park. Estas han sido zonas que han estado muy activos en formas que desearemos que no fuesen. Pero espero que las personas asisten a disfrutar estos programas en muchos lugares del Valle. También gracias al Recreación y Parque, al señor alcalde, a todos nosotros por hacer esto, porque es importante. Es muy un programa muy importante. Gracias, señor Lobanch. ¿Un otro anuncio? Señor Lavanche, póngase de pie para lamentarse en memoria de personas que han fallecido ayer. Fui a almorzar a Felipe's. Una persona que conozco me dice, murió su amigo. Y Tom Buckley, quizás usted lo considera un año de trabajo para Pacific Girls y luego Burlington North, Santa Fe. Él era la cara de Union Station por muchísimos años. Creció en Los Ángeles, fue a Santa Clara, la universidad. Una familia muy grande, que era mucho la ciudad, era muy amigo de Hugh Hauser. Yo hablaba Hugh y le contaba la historia del ferrocarril. Me llamaba casi cada 2 meses. Yo había hablado con él recientemente. Tom Buckley era un increíble hombre, un gran amigo de Los Ángeles, un gran amigo de Civic Enterprise. Que descanse en paz. Gracias, señor Lavanche. ¿Alguna otra moción? Secretario Municipal, por tome lista.
Se levanta la sesión. Muchas gracias.